Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, Servidor y en Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este martes 24 de octubre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Porque tal parece que esta decisión que todavía conocimos el día de ayer, en donde Samuel García había pedido que en el Congreso ya se tomara la decisión de carácter urgente de poderle dar esta licencia para competir directamente hacia la presidencia, ha causado bastante revuelo y molestia, tanto para los dirigentes que en su momento vimos y sabíamos que el ataque era directo a Samuel García, y en el que se había planteado en pocas palabras, porque entre líneas así lo comentaron, que ni busque la licencia porque no se la iban a dar. Quedó más que claro. Habló Marco Cortés, habló Zambrano, habló Alito, que hasta se burló de la posibilidad de que él buscara la presidencia. Pero ahora, en esta entrevista que tuvo a Azucena Uresti, y ahorita lo van a escuchar, tuvo una entrevista con Mauro Guerra Villarreal, quien es el presidente ahorita en el Congreso, diputado del PAN, y en donde la misma Uresti se le lanza en contra, se le va directo a la yugular a Samuel García, diciéndole que por favor también, que qué busca, que no tiene la mínima posibilidad de ganar. No, bueno, tal parece que le dolió a Uresti esta decisión. Como que a ellos le estuviera pesando. Así tal cual la molestia de los partidos. Vean ustedes, porque así es como está Uresti en contra de Samuel García. Diciéndole que es una pérdida de tiempo y que simplemente no va a ganar. ¡Ah, caray! Pues que le dejen hacer su luchita. Porque tal parece que al que le tiene miedo, a lo que le tiene miedo, esa que le quite votos a Xochitl Gálvez, o peor aún, que sí la deje en tercer lugar, irá por ahí. Escuchen ustedes y tomen sus conclusiones. Porque qué manera de, en serio, librestarse por esta decisión. Buenas tardes, Rosana. Con el gusto de saludarte y agradecer el espacio pues para platicar con la ciudadanía que te escucha un poco lo que estamos viviendo en Nuevo León. Pues primero, qué cosa, mire, habíamos dicho en los, perdón, esto lo comento yo aparte, en estos días, en estas semanas, decía que sí y luego que no, que le iba a pedir permiso a su esposa y luego daba un pasito adelante y otro atrás, pero recordamos, diputado, con qué vehemencia, con qué compromiso decía Samuel García cuando era candidato y luego cuando era gobernador y cuando era diputado, que él no repetiría la historia de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, que también dejó la gubernatura de Nuevo León para ir a buscar la presidencia de la República en 2018 con los tristes resultados que ya conocemos. Pero bueno, pues la historia se repite en el sexenio inmediato, diputado, para los nuevoleoneses. Sí, es muy lamentable lo que estamos viendo hoy, donde un gobernador engaña a la ciudadanía de Nuevo León, que le dio el voto, que le dio la confianza, que le dio la encomienda, bajo un compromiso de que sería por 6 años. Porque no solo lo dijo en campaña, sino que también lo dijo ya una vez tomando protesta. Pero además, Azucena, algo que creo que luego pasa es que algunos funcionarios parecería que se hablan a sí mismos, porque hoy estamos viendo videos de hace 6 años del diputado Samuel García, donde dice con una seguridad, no se puede ir con la inseguridad que hay en el estado, no se puede ir con el problema de movilidad, no se puede ir con las fallas al medio ambiente. Le faltó decir, pero no sabía que él se iba a enfrentar ese problema, a que hoy hay personas que no tienen agua en su casa, a que hoy hay personas que están siendo perseguidas políticamente por pensar diferente al gobernador. Pero además de que eso él lo dijo refiriéndose a Jaime Rodríguez, y que incluso él votó en contra de la licencia. Así es. Hoy se repite la historia, se magnifica, se hace más grande,
porque sí había un compromiso de palabra de no buscar un cargo público. Se hace más grande y es algo que debe entristecer hoy a la ciudadanía de Nuevo León, porque otro gobernador deja a medias su trabajo, porque hoy un gobernador antepone su interés personal que el interés de Nuevo León, que el interés de la ciudadanía, y pues bueno, lamentablemente eso estamos viviendo. Así hoy es. Debo decir, Azucena, ya hay una carta, ya hay una solicitud. Y lo digo porque la semana pasada estuvimos peleando en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial el que se respetara la democracia y el equilibrio de poderes, porque el Ejecutivo había presentado una solicitud de juicio político con documentos que no existían, con documentos que fueron construidos a modo para que parecería que el Congreso le había dado una negativa. Sí. Y el Tribunal Superior dijo claramente que no se comprobó, que no eran unas pruebas, y se declaró improcedente ese juicio. Oiga, diputado, bueno, pues vamos a escuchar. Ahora le quiero preguntar desde luego sobre el procedimiento que va a seguir el Congreso. Aquí no se trata, obviamente, de ir contra los derechos que tutela la Constitución. Todos tenemos derecho a votar, a ser votados. Aquí el problema es el engaño, es decirlo de esa forma en la que quería convencer a la ciudadanía para que votaran por él, quería convencer a la ciudadanía para que confiaran en él, y ahora 2 años, un tercio del gobierno, pide licencia para ir por una presidencia que sabe que va a perder. O sea, no tiene ninguna posibilidad, perdona Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que dice que son la opción y tal, no tiene ninguna posibilidad Samuel García de ganar la presidencia de la República. Muy por encima Claudia Sheinbaum de Morena, lo sabemos, después Xochitl Gálvez del Frente Amplio, y muy en tercer lugar se ubica Movimiento Ciudadano. No hay ninguna posibilidad, no sé cuál sea la seducción para el gobernador. Parecería, y es muy preocupante, que esta ambición personal por seguir en campaña y no gobernando tenga que ver con desestabilizar una propuesta factible, ¿será? Una propuesta alterna, que representaría el Frente Amplio. Perdóname, 6:38, gracias al presidente del Congreso de Nuevo León, al diputado Mauro Guerra, por mantenerse en la línea. A ver, diputado, ahora sí, ¿qué sigue? Samuel García dice, necesito urgentemente licencia por 6 meses, licencia temporal. ¿Qué van a hacer? Mira, lo primero es darle trámite a esta petición. El día de hoy se recibió, se le dio un trámite de urgencia para enviar a la comisión. La comisión discutirá primero al interior de la misma sobre la licencia, que sí es muy explícita en los 6 meses antes de la elección presidencial. Que la elección presidencial va a ser el 2 de junio, él pide 6 meses antes, estamos hablando del 2 de diciembre. Lo que está discutible, se tendrá que analizar por la condición, es que en otro párrafo él habla de que nombra al secretario general de gobierno como el encargado del despacho, haciendo referencia al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que sí es muy claro que en ausencias menores a 30 días, a falta de designación expresa, quien estará encargado del despacho es el secretario general de gobierno. Pero aquí no se configura ese supuesto porque sí hay una petición de 6 meses. Y ante esa petición de 6 meses, también la Constitución es muy clara que se tendrá que nombrar un gobernador sustituto por parte del Congreso del Estado. Entonces, número uno, diputado, ¿sí le van a autorizar la licencia por 6 meses? Mira, yo empezaría con número uno, sí se va a discutir el tema y ya se mandó a la comisión, pero yo no me puedo adelantar y no me atrevería a aseverar que sí se va a dar o no, porque es un debate que tiene que darse en la comisión, porque tiene que discutirse. Habrá discusiones de oposiciones de todas las bancadas y a partir de ahí se dará un primer dictamen que después también se llevará a discusión al pleno y se tendrá que determinar. Entonces, entendemos que con esta petición que él hizo desde antes de un juicio de la defensa de sus derechos electorales, pues está esperando, se está preparando por si el Congreso dice que no,
se va a juicio. Si el Congreso dice que sí, pues a ver si se queja por alguna otra cosa. Pero hoy por hoy no hay una decisión por oficial por ninguna de las bancadas. A ver, escenarios, diputado. Digamos que le niegan la licencia. Si le negaran la licencia, porque él no tiene los votos suficientes ahí en el Congreso de Nuevo León para que se le apruebe, si le negaran la licencia, ¿él tendría que renunciar si quiere competir? Está esta posibilidad, que debo decir, Susana, que yo desde un principio dije que es mejor que renuncie. Sí, lo recuerdo. Uno, para que no le incumpla a los ciudadanos en decir que iba a estar 6 años y ya no va a estar. Entonces, mejor que se vayan los dos, pero más importante, para que la ciudadanía sea quien nombre a un gobernador sustituto y no nos eche la responsabilidad a nosotros del que por nosotros pusimos estuvo bien, estuvo mal, cometió errores, no cometió errores. Sí. Por eso lo mejor que él pudiera hacer sería eso. Pero antes de eso, Susana, va a irse a un juicio a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Para defender sus derechos políticos. Para defender sus derechos, como ya lo hizo antes, nada más que antes lo hizo con documentos falsos, con documentos que nunca estuvieron en poder del Congreso del Estado, inventando y tratando de generar documentos a modo, y por eso fue desechado ya. Entonces, si se lo niegan, él se va a ir a tribunales. Si el tribunal le da la razón, bueno, pues ya sabemos que se va a tener, que tiene la posibilidad de irse a esta licencia de 6 meses. Si el tribunal no le da la razón, él tendría que renunciar. Si se la aprueban, no sé qué tan probable sea, qué tantos acuerdos hay ahí en el Congreso, que ha estado muy complicada la situación. Si se la aprueban, él se va durante 6 meses y ustedes, el Congreso, nombra al gobernador interino. No es el secretario, no es el secretario de gobierno. Lo que marca la Constitución es que cuando es más de un mes, el Congreso nombra al gobernador sustituto. Aquí hay una parte que sí debo decir, Azucena, donde el Congreso va a cumplir con esta encomienda democrática que establece la Constitución, siempre respetando el Estado de Derecho y más allá de cualquier posible consideración política. Pero sí es importante que también busquemos o veamos que esto pueda ser un parteaguas para que se detenga la persecución política que hemos vivido en Nuevo León. Hoy hay legisladores que están siendo perseguidos por Hacienda del Estado, por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Protección Civil. ¿Pero para que le voten a favor a la licencia o para qué? Para que no puedan opinar, para que no puedan votar, presiones inclusive para que pidan licencia y los suplentes, al ser de otros partidos o al ser del partido de la bancada oficial, pues le den el sí para todo lo que él pida. Pero esto ha llegado, Azucena, al absurdo de que hoy hay legisladores que prefirieron renunciar a su cargo antes que seguir soportando estas presiones. Y eso es algo que no puede existir en Nuevo León. En el año 2023, de cara a las elecciones de 2024, que haya un ciudadano que prefiera irse a su casa a estar en un congreso donde se debe debatir, donde se deben haber división de ideas, debate de ideas, y que sea tanta la presión y la persecución que prefieran estar en su casa que en el congreso, es una mala señal. Y ojalá esto sirva para detener esa persecución política y que se vuelva a generar una verdadera división de poderes y equilibrio y respeto. Bueno, diputado, ¿cuánto tiempo les puede tomar este proceso la licencia? Mira, partimos de que está en carácter de urgente, entonces será un tema que las propias comisión definirá en primera instancia y a partir de ahí se irá al Congreso. No quisiera adelantarme yo a lo que definirá la comisión, pero pues tenemos que entrarle de lleno y todo sea por el bien de Nuevo León. Si se va a ir, pues que se vaya ya. Y si lo que Nuevo León necesita es alguien que sí decida enfrentar las cosas o los problemas de lleno y de tiempo completo, pues se tendrá que buscar y definir. Bueno, pues Nuevo León tropieza con la misma piedra, ¿no? Por segundo sexenio. Pues ¿cómo ven? Esther parece que estaba más molesta, dolida por esta situación la señora Uresti. Digo, hay formas en las que uno puede expresarse, pero ya lo ve, ni va a ganar, no sé qué, no tiene la mínima posibilidad. Está buena la cosa, ¿verdad? Es claro, lo vamos a adelantar, el Congreso no se lo va a aprobar a Samuel. No se la va a aprobar. Esto va a terminar en tribunales, tal vez en tribunales sí le den la razón, porque no pueden quitarle su derecho, pues obviamente, de ser votado.
El caso es que vamos a esperar qué proceso lleva esto y sobre todo lo volvemos a comprobar. Los que están más preocupados son los que siguen apoyando a Xóchitl Gálvez, algunos medios y los partidos. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor, Irón Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión.